desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a tu programa de todos los jueves, Todos Somos Uno, transmitiendo en vivo y en directo por la plataforma de PNL TV. Bienvenido, bienvenida a tu programa Todos Somos Uno con tu amiga María del Sagrario Arízaga, transmitiendo en vivo y en directo desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, México. Pues bienvenido, hoy tenemos un tema muy importante, como todos los temas a tratar, es cómo tú vas a ir avanzando día a día en lo que sí quieres. Pero claro que va a haber obstáculos, día a día vas a encontrar obstáculos y depende de ti cómo tú los vas a ir afrontando, según tus creencias, según tus capacidades y según tú cómo te crees para poder resolver esos problemas o esas vicisitudes de la vida. Aquí, si te fijas, tenemos aquí un árbol y aquí una manzana, da frutas, no hay que pedirle nunca peras al olmo. Y nadie da lo que no tiene. Entonces, si tú en este momento, aquí y ahora, estás viviendo una situación que lo vives como muy caótica, muy problemática, que ya sientes que es la gota que derramó el vaso, que ya no sabes ni qué hacer y ya no encuentras la salida, ya no encuentras la puerta, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo afrontar día a día las vicisitudes o los problemas diarios? Pues quédate conmigo, que es un tema bastante interesante y muy útil. Bueno, pues antes que nada, déjame platicarte un poquitito de mí. Pues yo ayudo ya desde hace más de 6 años a las personas, ayudo a facilitarles el proceso de cambio. De una situación en la que no están bien, no se sienten a gusto, tienen problemas, a cómo sí quieren estar. Es decir, ¿qué situación estás viviendo actualmente y cómo sí quieres estar? O puedes estar bien, pero si quieres estar mejor, pues yo ayudo a las personas a facilitar el proceso con técnicas de programación neurolingüística, de hipnosis, de método Yuen, que es la ciencia de los resultados inmediatos, también con algunas ideas del curso de milagros que hemos estado viendo y que te he estado compartiendo para que sepas una probadita de que, cómo esto te puede ayudar a salir o a ver las cosas de otra manera. Hay una frase que a mí me encanta, es: si sigues haciendo lo que hasta ahora has hecho, seguirás recibiendo lo que hasta ahora has recibido. Si sigues tratando de resolver ese problema desde la misma situación desde que se creó, pues vas a seguir teniendo los mismos resultados. ¿Qué necesitas hacer? Si el fruto que estás recibiendo aquí y ahora no te está gustando, ¿qué necesitas hacer diferente? Es una pregunta de coaching. ¿Qué necesitas hacer diferente para tener diferentes resultados? ¿Vamos bien? Entonces tú aquí y ahora pregúntate, ¿cómo estoy en mi salud? ¿Cómo estoy en mi economía? ¿Cómo estoy en mis relaciones personales, familiares, amorosas, laborales? ¿Cómo estoy? Pues ese fruto que tienes ahora no fue producto de la casualidad. Y tú ese fruto lo puedes estar maquillando para que se vea bonito, o ante los demás ponerte una careta. Ah, si todo va bien, no pasa nada, jajaja, pura risa, pura alegría. Pero por dentro puedes estar con ese fruto que no te sirve para nada. Entonces, hay una metáfora que ya lo has escuchado antes: para que tú cambies estos frutos, no tienes que irte a lo externo, sino tienes que irte a la tierra. ¿Qué nutrientes le estás poniendo? ¿O solamente son puros agentes agresores? Y así como esta semilla va dando un fruto, y ese fruto es el resultado de qué tanta agua recibió, qué tanto sol, qué tantos cuidados, así también tu cuerpo físico, qué tantos cuidados le has estado tú dando. ¿Sí? Desde el plano biológico, desde tomar agua, ¿estás tomando la suficiente agua para que tu metabolismo trabaje?
que tu cuerpo, vemos en la reconversión, tu cuerpo es el vehículo de tu alma. Y tu alma es el vehículo de tu espíritu. Y tú, aquí y ahora, eres cuerpo, alma y espíritu. Y estás aquí, en este mundo, con un propósito. Pero muchas veces nos olvidamos del propósito. Y en esa situación que te esté pasando en tu salud, lo primero que necesitas es darte cuenta y tomar responsabilidad. Que aquí y ahora, ese estado que tú tienes de salud, de tu economía o de tus relaciones personales o de tu propósito de carrera, es debido a qué acciones tomaste, qué conductas, qué estrategias, qué pensamientos y qué emociones para que tuvieras este resultado, de este fruto que esté podrido o este fruto que esté verde todavía o este fruto que es delicioso y que te sientes pleno con ello. Entonces, ¿qué hacer día a día para resolver los obstáculos? Tú me preguntarás. Bueno, primero, darnos cuenta, aquí y ahora, ¿qué situación quiero cambiar? ¿Qué situación quiero mejorar? Ok, entonces ya me doy cuenta que tengo que cambiar mis pensamientos para que cambien mis emociones, mis conductas, mis resultados. Y que no voy a trabajar allá afuera, sino voy a trabajar aquí adentro. ¿Cómo? Pues ir eliminando, así como tú tomas agua para que limpies tus células, para que tus células se hidraten, para que tus órganos se hidraten y para que haya un correcto funcionamiento, así también tú tienes que ir lavando tu mente, tu cerebro, de todas esas ideas, creencias limitantes que aquí y ahora te hacen ver ese problema grandísimo. Y tú te miras, te sientes chiquito, 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 incapaz de resolver ese problema. Entonces, esto me encanta también, lo que el doctor Edmondo nos dice y nos enseña, y enseña a sus alumnos, que hay una regla muy simple. Y si tú estás en un hoyo, lo primero que necesitas es dejar de cavar. Porque si estás en el hoyo y estás cavando, lamentándote, pues lo único que vas a hacer es hacerlo más profundo. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Avienta la pala y busca cómo salir de esa situación que no te está gustando. Entonces, primer paso es tomar la situación de que, ok, estoy en un hoyo y no sé cómo salir. Ahora voy a empezar a ir limpiando mi mente de esas creencias que me están limitando. Si no sé, pues voy a buscar a alguien que me ayude a facilitar el proceso. A ver y a percibir las cosas de diferente manera. Y por eso son varias sesiones, porque es como una cebolla que tú vas quitando esas creencias limitantes, esos paradigmas, y vas a aprender en tu lóbulo frontal que se active para que tú puedas ver las oportunidades, para que tú puedas percibir ese problema como una oportunidad y que conectes con tú los estados de ser que veíamos en los programas anteriores. ¿Cómo tú puedes crecer en tu ser? ¿Cómo? Pues aumentando primero tu energía física, tomando más agua, durmiendo mejor, tratando de descansar y ver esa situación que antes te estresaba con ese estrés negativo y que estabas produciendo cortisol. Ahora la vas a ver desde el estrés positivo que te va a impulsar como un resorte a ir por tus metas. Entonces, ¿cómo afrontar día a día estas vicisitudes? Primero tú ten tu meta y crece en tu ser. ¿Cómo vas a crecer? Primero en tu biología, en tu vehículo. Dijimos que tu cuerpo es tu vehículo. Pues tomando agua, hidratándote, durmiendo bien y tomando alimentos que sean amigables para ti. No esos alimentos que sean enemigos, que te quiten tu energía. ¿Cómo? Pues toda esa comida chatarra, esa te quita tu energía. Y al quitar tu energía, veíamos en el método Yuen que viene la depresión. La depresión es una falta de energía. ¿Cómo vas a tener energía si no duermes bien,
si estás toda estresado, preocupado y luego sin tomar agua, pues tu cuerpo es como un coche que tarde que temprano, si no le pones agua o si no le das, no le pones ese líquido que te impulse, pues se va a desvielar o se va a quedar parado. Así también tu cuerpo. Entonces, ¿cómo vas a ir desarrollando esa capacidad para que tú logres esos obstáculos, ya sea que tengas tu meta, a dónde quieres ir, ves ese obstáculo, creces tú en tu fortaleza física, pero también te tienes que dar cuenta de tus emociones? ¿Cuáles son esas emociones que estás generando? Tal vez estás generando muchos juicios, mucha autocrítica, contigo mismo, juicios contigo mismo, contigo misma y con los demás. O estás viendo a quién echarle la culpa de tu situación, porque tú sientes culpa. Y habíamos visto que todo es proyección y que todo es mente. ¿Me vas siguiendo? Entonces, es muy importante el cuerpo físico, muy importante, porque es el vehículo de tu alma. Y ante una situación que tú lo ves como un gran obstáculo, pregúntate, ¿qué tiene que ver esto con la agenda de mi alma? ¿Qué tiene que ver esta situación con la agenda de mi alma? Esto que yo veo como un obstáculo, dicen los triunfadores, cada obstáculo tiene la semillita para un bien mayor. Y lo que no te destruye te va a hacer más fuerte. Pero necesitas también creer en ti. Entonces, eliminamos todos esos juicios, críticas, enojos, resentimientos, tristezas, lágrimas contenidas, las eliminamos con fortalecimientos que manejamos con método Joen. Cambiamos esa programación de esas creencias negativas con la programación neurolingüística, las eliminamos, las borramos esas debilidades y te fortalecemos para que tengas con afirmaciones, tengas esas creencias que te empoderen para que logres tus sueños. Es decir, como un empuje para que, como ese coche que cascabelea, pues te damos el empuje para que tú vayas como sobre ruedas, equilibrando todas tus ruedas. ¿Cuáles son tus ruedas? Pues tu salud, tu economía, tu amor, amor por, primero por ti mismo, por ti misma. Y ya cuando tú te conectas con ese amor por ti mismo, por ti misma, entonces vas a expandir y vas a irradiar amor. ¿Sí? ¿Bonito? Pues es bonito y es verdad. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, perfecto. Entonces, fíjate bien, ya estás trabajando en tu cuerpo físico, ya estás trabajando en tus emociones. Si no sabes, pues nosotros te ayudamos, yo te ayudo. Nomás mándame un WhatsApp. Eliminamos todas esas emociones negativas y luego nos vamos a tus pensamientos. ¿Qué pensamientos estás teniendo con respecto a esa situación? Que te están haciendo que percibas esa situación y que sientas así. Entonces, con método Joen mandamos todo ese excedente, ese exceso de mente, de ti y de tus células, porque habíamos dicho, tus células te escuchan y además, ¿qué crees? Te obedecen. Si tú estás en la preocupación, en estar cabe y cabe, haciendo tu hoyo más profundo, te cansas, te deprimes, ya nada te da alegría, ya nada te anima, porque tienes tu cuerpo físico pues con cero de energía, quieres energía y comes carbohidratos, azúcares, panecillos, que habíamos visto, o no lo habíamos visto aquí, es como el arquetipo del amor es el azúcar. ¿Y dónde está el azúcar? En todo lo rico que te engorda, que te da energía, tu coquita te levanta, pero así como te levanta, otra vez se apachurra. Entonces, si te fijas, somos seres tridimensionales. Vemos en la reconversión cuerpo, físico, emocional y también espiritual. Y tu espíritu, que no necesita nada aprender, él solamente, ese espíritu, estás
esperando para que tú te conectes con tu intuición, con los estados del ser, con lo que sí quieres. ¿Y qué estado de ser eres? Pues eres amor, eres paz, eres abundancia, eres plenitud. Pero como tienes un montón de creencias que te limiten, pues te sientes chiquitito y los problemas los ves gigantescos. Entonces, día a día, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues vas a ir limpiándote de todas esas creencias que te están limitando y vamos, como este es un tema muy interesante, vamos a ir desglosando día a día. Bueno, día a día no, jueves a jueves vamos a ir dándote tips. Pero si quieres avanzar súper rapidísimo, pues la neurolingüística, la hipnosis, método Yuen, radiestesia, metáforas que van directo a tu inconsciente. Entonces te tengo un cuento. Vamos a pedirle a Kenia que nos ayude con música de fondo. Ponte cómodo, ponte cómoda. Gracias por estar, gracias por tu tiempo. Ya que estés aquí, pues ponte abierta a recibir. Mira, este es un cuento muy interesante que habla de cómo tú afrontas la adversidad en tu vida diaria. ¿Cómo tú la afrontas, amigo, amiga? ¿Te haces muy duro por fuera, pero luego eres muy blandito por dentro? ¿O por el contrario, tienes la cualidad de resurgir de tus cenizas cada vez que sientes que la vida te da una cachetada, una patada? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú reaccionas día a día ante esas dificultades que sientes? No, es que ya no puedo más. Ante una pérdida, puede ser una separación, puede ser una muerte de un familiar, puede ser una muerte, no sé, una muerte de un animalito, de una mascota muy querida, una pérdida económica, una ruptura amorosa. ¿Cómo tú reaccionas? Bueno, pues aquí te tenemos un cuento. Es una historia de la zanahoria, el huevo y el café. Si ya la sabes, no importa, escucha. Si no la sabes, pues pon atención. ¿Listas? ¿Listos? Ok. Había una vez, en un lugar muy lejano, en un extraño país, una hija de un viejo hortelano que se quejaba constantemente sobre su vida y sobre lo difícil que le resultaba salir adelante. Estaba cansada de luchar y no tenía ganas de nada. Estaba harta. Ya se había cansado, ya no podía más. Ya lo que antes le daba ilusión, ya no nada le importaba. Cuando un problema se solucionaba, otro nuevo aparecía y eso le hacía resignarse y darse por vencida fácilmente. El hortelano le pidió a su hija que se acercara a la cocina de su cabaña y que tomara asiento. Después llenó tres recipientes con agua y los colocó sobre el fuego. Cuando el agua comenzó a hervir, colocó en un recipiente una zanahoria, en el otro colocó un huevo y en el último virtió unos granos de café. Los dejó hervir sin decir ninguna palabra, mientras su hija esperaba impacientemente sin comprender qué era lo que su padre hacía. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón, sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente, coló el aromático café. Miró a su hija y le dijo, hija, ¿qué ves? Y la hija, ay, mi papá ya está chocheando, yo contándole mis problemas, ay, papá, ay. Papá, veo zanahorias, huevo y café. El papá le dijo, acércate, hija, toca estas zanahorias. La hija se acercó, las tocó y notó que estaban blandas.
Luego el papá le dijo, toma este huevo, hija. Rómpelo. La hija agarró el huevo, ay, estaba caliente el huevo, y lo rompió y le empezó a quitar la cáscara. Ya desayuné, papá. Hija, tú obedece y sigue haciendo. Ahora, prueba el café. Y la hija, bueno, está bien. Ya la hija le echó azúcar al café y lo probó. Delicioso café, aromático café. Ella sonrió mientras disfrutaba de un dulce aroma. Humildemente la hija le preguntó, ¿qué significa esto, papá? Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua muy frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido. Pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se había endurecido. Por fuera se miraba igual, pero su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único. Después de estar en el agua hirviendo, había cambiado el agua, se había transformado. ¿Cuál eres tú?, le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, ¿te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? Eres un huevo que comienza con un corazón maleable. Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un despido, una pérdida económica, ¿te has vuelto dura y rígida? Por fuera eras igual, por fuera eres igual, pero ¿cómo te has transformado por dentro? Oh, eres como el café cambia el agua, el elemento que le causa. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen color de hormiga, peor. Pero, si tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren, eres como el café. Y tú, amigo, amiga, que estás detrás de la pantalla, ¿cuál de los tres eres? Ser un huevo o una zanahoria no te ayuda para salir adelante. Pero, si te has identificado con alguno de ellos, que te vuelves dura por dentro, o al contrario, te vuelves quebradiza y pierdes tu fortaleza, es tiempo de reflexionar. ¿Cómo te has tú construido de esta manera con tus creencias? ¿Y qué sentido tiene en tu vida descubrir que reaccionas como un huevo o reaccionas como una zanahoria? Recuerda, las circunstancias son muy poderosas, pero tú eres mucho más. Porque no solamente eres tu cuerpo físico, sino dijimos, eres también espíritu, eres esencia divina, eres un hijo o eres una hija de Dios, habíamos dicho en los programas anteriores. Y basta con que tú conectes con esa sabiduría interior, con ese maestro interior, para que ese camino que veías, no le veías salida, quitas ese excedente de mente, te conectas con tu sabiduría interior
te conectas con tu fortaleza y entonces te conectas con tu percepción, con tu intuición, y entonces hay claridad. Y desde esa percepción, intuición y claridad, que es una de las triadas que maneja el método Yuen, que te ayudamos y te ayudo a conectar con tu percepción, intuición y claridad, para que tengas claridad, y desde esa claridad entonces vas a accionar a lo que sí quieres para resolver y salir de esos obstáculos. Entonces, ¿las dificultades forman parte de la vida? Sí, forman parte de la vida. Y es natural que aparezcan. Pero es importante que puedas aceptar y que no intentes luchar ni oponerte a ellas. Porque recuerdas, aquello en el que tú no quieres va a persistir. Aquello en lo que tú resistes, persiste. Entonces es importante encontrar el aprendizaje en cada obstáculo, en cada vicisitud, en cada problema que encuentres día a día. Si tú intentas encontrar el aprendizaje, recuerdas, ¿qué tiene que ver esto con la agenda de mi alma? Entonces te será más fácil abordarlo. Entonces, pregúntate día a día, ¿estoy desde la posición de víctima? Desde chiquitita, chiquitita y excavando, haciendo un agujero, o estoy como protagonista de mi vida, como participante del cambio. ¿Qué eliges tú día a día? ¿Estar desde víctima, quejándote, criticando y culpando, que así se vive una víctima, o estás como protagonista del cambio, protagonista de tu vida? ¿Cómo estás tú? ¿Y cómo eliges? Bueno, pues ya vamos a ir terminando, pero recuerda que cuando algo termina, necesitas cerrar ese círculo, que son los círculos universales del cambio, necesitas cerrar ese círculo, esa etapa de crisis, y volver a iniciar otra etapa, encontrar esos recursos dentro de ti. Y con tus recursos, con tu fortaleza, puedes sortear cualquier circunstancia que se te ponga por delante. Bueno, pues muchas gracias por el favor de tu atención. Si necesitas que te ayude a facilitar el proceso, con mucho gusto, programación neurolingüística, hipnosis, método Yuen, metáforas y curso de milagros. Pues para servirte, gracias Kenny en los controles, gracias a ti por estar y nos vemos para el siguiente jueves en punto de las 5:30. Gracias, gracias, gracias y adelante con la vida. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión.